Hola, ¿qué tal, amigos de Revista Rayas? El día de hoy visitamos A-Mart, un lugar que seguramente le va a encantar a todos los amantes del K-Pop, ya que aquí encontrarás todo sobre la cultura coreana. Este lugar está dividido en tres partes. Se trata del supermercado, la tienda donde podrás encontrar accesorios y el restaurante que está aquí a mis espaldas. Así que te invito a visitar A-Mart. Es una tienda de productos coreanos y también contamos con lo que es el área de restaurante. Está dividida en lo que es abarrotes y lo que es la zona de K-pop y restaurantes. Serían tres áreas. En la área del supermercado tenemos lo que es el ramen, que es uno de nuestros fuertes porque tenemos varios sabores, ya sea en bol, es decir, en vaso o en bolsa. Tenemos también nuestra sección de botanas, que son típicas de Corea, papas, snacks dulces, snacks picantes. De ahí vamos con lo que es la sección de dulces, que tenemos caramelo macizo, pokis, que son unos dulces típicos de Corea, y galletas, muy distintos a los de acá. De ahí también tenemos una sección de bebidas, que están divididas en lo que son dulces, jugos tradicionales con trozos de coco al fondo, y también lo que es el soju, que es una bebida de arroz con diferentes sabores que son muy conocidos en los K-dramas. Ok, en nuestra zona de K-pop sí tenemos un amplio surtido porque empezamos con lo que es el skincare, que es muy solicitado por varios clientes. También nuestra zona de discos, que tenemos grupos, empezamos con los un poquito más famosos, que es BTS, tenemos a las niñas de Blackpink, Twice, Red Velvet, ITZY, EXO, o sea, una variedad de todo un poco. Posters, bolsas, llaveros. Pues aquí tenemos mucho ARMY por los chicos de BTS y tenemos bastantes niñas ARMY. También tenemos a las Pinkies, bueno, algunas así se dicen, o Blackpink. Ahorita está mucho las niñas de NewJeans, que también ahorita están sonando mucho. ¿Ese de qué grupo? Son unas niñas, bueno, es un grupo femenino coreano, igual que también ahorita están muy solicitados, pero tenemos de todo un poco. Que todos los productos son importados. En cuanto a lo que es el área de K-pop, todo es original, igual importado. Pues igual los chicos que son ARMYs o tienen un idol en especial, pues van a encontrar pues productos oficiales. Más allá de los platillos, que son auténticamente recetas coreanas, pues también la experiencia de por ejemplo preparar sus propios alimentos, como el samgyeopsal o como la carne de bulgogi, ¿no? Donde les traemos una parrilla, una plancha, y ellos pueden también como tener esa experiencia de ir preparando sus alimentos y de utilizar ingredientes meramente coreanos, ¿no? Originalmente coreanos. Tenemos lo clásico, que es el ramen, es como algo clásico dentro de nuestro menú. Ramen en diferentes presentaciones, desde yapagueti, ramen de res, camarón, etcétera, hasta platillos que se acaban de incorporar a nuestra carta, como sundubu shige, kimchi shige, no sé, un par de platillos que se están integrando al menú y que son pues muy solicitados por la comunidad coreana también en Puebla. Realmente es económico, un promedio puedo decir que entre 120, 150 hasta 200 pesos por persona podrías estar gastando y comiendo bastante bien. Considero que los platillos son abundantes. En lo personal siempre les recomiendo a los comensales que pueden pedir platillos incluso para compartir, y que también disfruten de diferentes platillos cada quien y la experiencia sea más grata. Creo que llevamos más de un año en Puebla y somos los favoritos para la comunidad coreana dentro de Puebla, pero también para una comunidad adolescente en Puebla que disfruta del K-pop, que disfruta de este ambiente, que disfruta del sabor de la comida auténtica coreana. Y no solamente la comida que preparamos en restaurantes, sino también la gran variedad de abarrotes que pueden encontrar en A-Mart y la gran cantidad de artículos muy originales que pueden encontrar en K-pop. A
Amigos, pues nos encontramos en el área de supermercado. Como podrán observar, hay un sinfín de cosas. Aquí podrás encontrar desde ramen para llevar y también frituras. Así que no lo dudes más y date una vuelta por A-Mart.